Era muy poético todo, Guayaquil era muy bonito, ¿no? Quizás no era tan grande, quizás no era tan cosmopolita, porque no teníamos, no habíamos caído en ese estilo internacional de las ciudades. Era diferente, hace 100 años no había, no había los automóviles, no había la radio, no había la televisión. Según cuentan las personas, en ese tiempo había mucha poesía en el ambiente. La presión demográfica que se dio también en relación a la crisis cacaotera primero de los años 20 y posteriormente una gran migración también en la época del llamado boom bananero, por supuesto, hizo que el número de habitantes en Guayaquil creciera de una manera vertiginosa. Entonces, ese paisaje sonoro ha cambiado muchísimo. Yo diría de 100 años hacia acá. Esa ciudad tranquila, hasta cierto punto apacible, que era Guayaquil, pues hoy por hoy es una urbe desordenada, caótica. Los sonidos de la música internacional fue invadiendo nuestro panorama nacional, hasta convertirse justamente en una amalgama de sonidos que no son propios del medio, ¿no? El sonido tropical, ¿no? Por el calor de la tarde, por la humedad, eso me hizo entender a corta edad de por qué se dice que Guayaquil es el último bastión del trópico que viene desde Centroamérica, la última ciudad caribeña que puede haber, porque la música siempre era la música de tropical, tropical, de muelle. E inclusive en sus inicios el rock and roll pegó, porque mucha gente hacía pues en su nacimiento el rock también una mezcla de música tropical, una especie de música tropical y cha-cha-cha, ¿no? Recordemos en la década de los 70 cuando se escuchaba a Steely Dan en su clásica Do It Again. También, ¿no? Mayo del 68, ¿ya? Y esto llegaba también acá a los 70, 70 y tanto, ¿no? No es que llegó a los inicios de los 70. Autores y compositores se allanaron a esa nueva invasión de nuevos ritmos, de nuevas canciones, esa ola que vino precisamente con la rocola. La rocola vino en el tiempo del rock and roll. Por eso se llama rock ola, la ola del rock. El sonido del tranvía, el sonido del tren, el sonido de la gente que ya no se escucha, por ejemplo, el sonido de la campana del carbonero, ¿no? El sonido del flautín de la persona que afilaba cuchillos. O sea, esos eran los sonidos. Las calles se llenaban justamente del sonido del tranvía. Los colectivos eran muy pocos. La ciudad era muy pequeña realmente. El tranvía venía desde el otro lado del Estero Salado, por donde ahora es el Vicente Rocafuerte. Ahí era la estación del tranvía. Entonces, lo más ruidoso que teníamos en la ciudad era el tranvía. ¿Qué? Sonaba el asunto del rodamiento por los rieles, porque en realidad el motor era eléctrico. Habían redes eléctricas para el tranvía. Y nosotros acá en ese tiempo
La ciudad era una ciudad también de trenes. Al otro lado del Vicente Rocafuerte está la ciudadela ferroviaria. Y se llama así porque ahí había un ferrocarril. Ferrocarril que iba de Guayaquil a Salinas. Se transportaba todo por el río. El río era un río vivo, no era un río muerto como ahora. Bueno, no podría decir un río muerto en sí porque tiene todavía sus mareas que sube y baja. En el río yo veía barcos de mediano calado. A mitad del río, el río se lo veía grande, se lo veía señorial. Con el nuevo malecón se le ha ganado una cuadra, ¿ya? Entonces el río era más ancho. Yo de pequeño, uno ve todo más grande, veíamos barcos en mitad del río. Ahora ya el barco no puede entrar porque el río ha perdido profundidad. Se ha ido secando, podría decirse. Pero ¿por qué? No es que el nivel de las aguas han bajado, no se puede ver. Porque también al mismo tiempo la ciudad le ha ganado y ha cerrado el caudal. Si el río se hubiera quedado en su mismo ancho, quizás ese nivel, y ya estoy viéndolo como arquitecto, ese nivel del río hubiera bajado también. Y nos daríamos cuenta de que el río se está secando, ¿ya? Porque el sedimento le está ganando al espacio, al cauce del río. La madera tenía un sonido particular que caracterizaba el sonido de Guayaquil. Podría ser el de la madera. Fíjate que acá se construyó con madera, con caña. Por ese motivo los grandes incendios que se daban lo volvían a la ciudad vulnerable a ellos. Se prendía un fuego en un punto y con la brisa que había, con el viento llevaba ese incendio a la otra casa y llevaba a la otra casa y se propagaba. Pero era porque el viento también la soplaba, no para apagarla, sino para darle dirección. Guayaquil sonaba el eco. Algo que jugábamos mucho cuando éramos niños nosotros era ir a la rotonda y tú te parabas en un extremo y el otro en otro extremo y hacía y hablábamos por teléfono. Tú escuchabas lo que el otro te decía al otro lado. Ese sonido es muy particular de Guayaquil de aquella época. La ciudad de Guayaquil tenía olor a estero. En la calle Olmedo era un estero, hasta donde es ahora el castillo de Alavedra. Todo esa, por eso esa calle es de un diseño diferente, porque ahí había un estero. Había un estero en la isla San José, donde ahora es el barrio Garay. Eso era un estero. Y ese estero llegaba hasta el Parque La Victoria. Y ahí en el Parque La Victoria, justamente, se le llamó lagarteros a los músicos que tocaban ahí, porque en realidad era un estero que tenía lagartos. Entonces los músicos eran de la lagartera, porque ahí era donde ellos esperaban a los clientes para las serenatas. Y luego que ya le pusieron al barrio Garay, había una isla que se llamaba San José, la rellenaron de basura y luego de cascajo. Entonces el olor de Guayaquil era el olor del estero salado, el estero de Puerto Lisa. Ahora hay una sábana de cemento. Antes ahí había un puerto donde llegaban las balandras de los pescadores a esa labor, justamente a vender todo el marisco y pescado que habían laborado en ese día. En el malecón había un hotel, creo que era Humboldt. Pasando comenzaba el barrio Villamil. En el barrio Villamil había todo lo que era suministros para la labor
que hacían todos los astilleros. Y siempre me recuerda ahí un olor en cambio a grasa, un olor a aceite, un olor a ese petróleo con el que funcionan los motores y las máquinas de estos lanchones, mezclado con ese olor marino que venía del río, ¿no? Y el viento y la brisa del río, y al mismo tiempo el sonido. Era una ciudad que ya no tenemos. Por la calle Pichincha o Panamá, ahí eran los tendales de café y cacao. Entonces la ciudad no solamente tenía sonido, tenía muchos olores. Y el olor del café y el cacao eran uno de los olores de la época. Anteriormente eran los olores, después bueno, los sonidos, y ahora es la vista. Ahora vemos a Guayaquil de una manera diferente. La vista de Guayaquil ha cambiado mucho. Ha hecho que los sentidos del ser humano se agudicen. Todas las cosas que ahora encierra Guayaquil ya no solamente las olemos y las escuchamos, también las vemos, o sea, ha cambiado en la vista, en la visión general. Guayaquil ha cambiado mucho, y en muchas cosas lo que vemos en Guayaquil no lo vemos en otras ciudades de América. Ha cambiado mucho el panorama arquitectónico, el panorama, si se puede llamar, del paisaje ciudadano, del paisaje de ciudad. Ha cambiado mucho Guayaquil, para mejorar, por supuesto, ¿no? O sea, ahora se la nota ya una ciudad diferente. La gran cantidad de vehículos que atraviesan la ciudad, las distintas formas de habitar la ciudad que existen hoy, ¿no? Donde muchas personas creen también que pueden hacer lo que ellos quieren. Que evidentemente es otra sociedad, una sociedad diferente. Y por supuesto que en esa medida las condiciones van cambiando. Y han cambiado, yo te diría, de una manera drástica.
Dale, cuenta, que no se me haga la loca. Thank you.